Ey. ¿Por qué no hay juego que capturar? Ahora. ¿Va mejor? No. Me mueve para un lado en la cámara con el muñeco. Me muevo yo. Es que soy un muñeco yo. Parece que va bien. Parece que va bien, Yolanda. Dale. Yeah. Bueno. Yo te veo. Venga, pues vamos, sí, soy un poquito así en Handemore Watch Tonight, pero bueno, vale. Sí, pero no se pare, va bien. Bueno, no porque estás parado, pero va bien. Vale, pues mejor, mejor. Vaya mierda, ya no vengo más. Tío. ¿Estás ¿Tú sabes lo pescando? que, cómo se quita el dislike aquí? Gilipollas sois. A ver, dejar de ver a... Oye. Voy a ¿Qué quitar te da el esto. corazoncito este? Creo que pone aquí. Dejar de seguir, ahí A está. ver. Ahí, sí, eso. Qué tontacos sois. Compadre, Ni ¿pescas nada, pues. algo? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Hola. Hola. Buenas. Ey. Hey. Ey. A ver, me dijiste 184, 65. ¿Quién? Tú. Ya me he ido de ahí. ¿Dónde estamos? Esto es lo que picaban. Ahora estoy donde la caja cerveza. En 135-100. Es donde te he dicho yo. 135-100, pero ¿dónde es, tío? Pues eso está tomado por el culo, La ¿no? caja, donde No, tiras la eso caja. se llena ahí. ¿Qué? Mira, Aguántame. ¿dónde estás? Para abajo, línea recta. Esto es en G5. Ah, vale. ¿Y ahí Ahí. pican? Sí, ¿te acuerdas Bueno, que...? no sé. Si ese estaba yo también, Pablo, pescando. Tú me has preguntado dónde estoy, no si estaba pescando, ¿eh? Ahí, Vale. ¿qué? Ahí, tuche. Vale. Seguimos. Voy por un peleco que me sobran ahora mismo. Pelecus, comete un peleco. Venga. No. No veo nada. Tienes esto, enchufa esto. No voy a enchufar, va a ponerme que... Ah, perdona. Perdone. 138, 100. Sigue recto. A ver, mira para adelante. Sí, por ahí. 135-100. Aquí. Ahí. No, mira para tu izquierda. Ahí. Ahí, pero tienes que lanzar para tu derecha, para tus dos, más o Ahí, menos. y lanza un pelín a la derecha. Mira, mira hacia la derecha que verás una mancha de algas en la otra orilla. No quiere mirar. Sí, allí. A la derecha. A esa mancha. Aquella de enfrente. Sí, ahí, clip Clip. 10, 11. No sé, Red. Joder, poco más y pongo la calla. Sí, hay que subir un poquito, sí. En la base, Es joder. un poco. Es una orilla un poco trambólica. Es un poco trambólico. Vale, nada, oye. Poner picante. Bueno, pues seguimos. Vamos, seguimos. ¿Será que empiezas? Empezamos. No, sí, eso. No. Tú sigue con ¿Cuántos tu. trofeos Que no, llevas? que no. ¿Trofeo de qué? De lo que sea. ¿Cuántos? Ponte el móvil. Hoy. Sí, desde uno o ninguno. uno o ninguno, correcto. 40 y algo, no sé. En Joder, total, tío, macho. 42 únicos. Y en Nada, total, hoy. 280. Hoy, ¿cuántos has sacado? Hoy uno. Bueno, pues has sacado uno más que yo. No, no. Claro. ¿Uno por qué? Mirando el agua. ¿En Andorra también se trabaja en Semana Santa o Sí, solo en claro. vacaciones? Sí. ¿Sí? Sí. También somos creyentes a tope. Vale. Pues luego voy a la casa.
trabajando, o sea, si sacan el dinero para... En Andorra no trabajan los streamers, cobran solo por ser streamers. Es que cuando lo estaba diciendo Pandra me estaba dando cuenta que por ahí no iba ni broma, tenía que haberla hecho diferente. Porque si eres streamer y tienes mucha pasta, estás allí. Pues, claro. Pero ya he continuado, o sea, ya no sabía cómo correr. Ya, sí, ya te has metido en la mierda, ya no sabías cómo salir. Creo que está muy emocionado y he dicho, uy. ¡Palante! Claro que sí. Que me pican, qué locura es esta. O no. Qué mal, joder. ¿No hay un spot bueno de búfalos o qué? Joder, qué manera de mirar el agua, tío. Desde que estoy aquí estoy mirando el agua por todos lados. Jodas. A ver. Ya, ya, es que soy un poco ansias. No perco nada. Me he cambiado de sitio. Me he cambiado de sitio que no pica. Gordos. Sí, tío, que pasan todo el día solos. Ay, pobretes. En el sofá, ahí tumbado. Sufriendo, a tope. Lo disfrutan ellos el sofá. Es que sí. Joder, me voy a tener que ir a Ámbar a sacar búfalos. Igual me pican más que aquí. Sí, además lo tengo hecho, joder. Mal. 126-133 también pican varios. Hostia, pues Yo también me gusta, bueno, yo siempre voy por el tema de los del equipo de los alfa. Ahí al joder. Voy para allá. En la laguna. Aquí no pica nada. Me ha engañado, he sido engañado por mi propio hermano. Tu propio hermano ha puesto un directo para que veas que sí que pican. No puedo verlo, no puedo ver los directos que se me... Que así por lo menos se me ve bien esto, tío. Estaba peleando con algo gordo. Tampoco tan gordo. No puedo ver los directos de nadie. Voy a... voy donde dice varios. Y mira la otra. Pero no pican aquí, ¿eh? No, 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 pues exacto. Lo que quiero decir yo, Cerdi, no veas el directo de Pan. Vale. Porque te puede dar algo. Porque estás exactamente en el mismo sitio que tú y te estás sacando... lo que tú no sacas. Pues es que igual es que no estoy pescando con lo que tengo que pescar. No, pero igual es esperarse un poquito cuando llegues a un sitio, no echar las cañas. No, pícame hoy. Sí, sí. A ver. Si influye un poquito, no sé, sabes dejarlo. Me voy a poner aquí, clipente y a tomar por culo. De aquí no me muevo. Y si pican bien, y si no, pues que. Nah, toma por culo. A ver, aquí es donde hay varios, aquí es donde a mí siempre me han. Aquí. Yo he probado en otro sitio donde más me ha gustado siempre. ¿Aquí? Sí, pero sin embargo, por ejemplo, Astro siempre no funcionaba donde estáis, ahora. Ah, es una común. Es una común mierdera. Y a Didac también. Por esta aquí, por esta, en este mismo sitio donde está, antes, también siempre funcionaba y sin embargo aquí no funcionaba poco. Jagolaba, no te me rajes ahora, Varius, por favor. Que he venido con todo aquí. Mira, mira, lentejas. Empieza a picar y ahora igual no tanto. Y ahora igual me dice: yo saqué una ayer. Como la hostia. Uy, casi trofeo. Es 18. Bueno, es que no está dando nada, es una ansia. Esto tiene que ser llegar y coger. Venga, va, 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 venga, picar, picar. La Iberian el sábado estaba aquí. En el punto donde estabais antes, donde estaba la panda. Y yo, y todos. Que había que sacar la Electobius. Sí. Pues yo también. Y yo. Es que siempre este punto funciona, pero si vas con el equipo justito. Claro, mejor donde estoy yo ahora. Eso sí. Y sí. No,
Aquí lo malo es que como te pille una horda, como no lleves un poco de equipo, pues se te va. No pesco nada, por Dios. Sí, es que no debo tener buena configuración de carnada por ahí. No, ¿qué le pasó? ¿Cuándo fue? ¿Ayer o el otro día? ¿Un sábado? ¿Qué me pasó? Que sacaste el... ¿Sí? Continúa. De los chismes de esos chismes que tienes tú, que si atún, que si no sé sí. Qué, que si cuando sacaste el de abajo de todo, es cuando te funcionó. Ajá. Tú espérate a las 8, que a las 8 cuando empieza a mover los búfalos. A las 8 mueven los búfalos, me comentan. Sí, van en manada de un sitio a otro. Vale. El atrayente, ¿sabes cómo se fue? El atrayente. Los news, como los news, vale. Como los news, exacto. ¿Me oyes, Pablo? Sí. ¿Sabes qué fue el atrayente? No, te voy a hacer el PBA. O el PBA y te funcionó a ti. Y te picaban más. Puede ser. Pero vamos, yo creo que ahí donde estabas, con un pelín de paciencia. Que seguro, Javi, pero que tu hermano. No tengo paciencia yo. Y mis miles de seguidores menos. Ellos quieren venir y disfrutar de una tarde de pesca, no verme mirar el agua, joder. Otro pan. Y la de medio no, tengo otro. Es más pequeño este. Sí, pero lleva 5 en el momento que. Sí, de momento no ha sacado nada, pero. Sí, tú, pero esto mira, es un búfalo, ¿eh? Es un búfalo, ¿eh? Es que no quiero mirar, joder. Es que si miro me irá mal. No, ya te hago yo el spoiler. Por Dios. Bueno. ¿Lo ves? Un choquerito. 8.700. Ah, mierda. Está en el mismo sitio. Tirando allí. Pero estaba pescando con otra cosa. ¿Por qué está pescando? Yo qué sé. Te pone ahí, mira, el otro lo pone ahí. Sí, está con lo mismo que tú, creo. Mira. Excepto el soluble, que no tiene puesto soluble, tiene puesto sin soluble. ¡Ah, amigo! Ahí quería yo llegar. He dicho lo que llevaba puesto. Ya, es que no lo llevo puesto yo tampoco. Es soluble. Ah, exacto, lleva el mismo. Pero ser esta, que esta llevo otra pirula. Pues no. ¡Me pican! Yo cangrejo de río fuera, yo ahí pondría fletán. ¿Fletán de río? No sé, fletán. O krill de agua dulce. Mira. Con dip de krill. Así que mira lo que llevo yo. Mira. Toma, sí, búfalo ahí. Que lleva el Ferdi. Lo voy a postear. Se lleva exactamente lo mismo, pan. Voy a postear el de 3 kilos. Lleva cangrejo de río 18. Pues mira, Mira el medio, también está pecando. 1, 2, 3. 22, ¿no? Sí, 22. Sí, 22. Toma, otro búfalo. Venga, a ver, ya he encontrado el sitio. 18 comunes. Bien, bien. No, hay que joder. Pero el cangrejo de río ese, Ferdi. ¿No te gusta? Eso déjalo, se lo ha inventado él. El cangrejo de río 18 y le has puesto un dip y ya está. ¿Seguía a probar algo y tienes con el krill de agua dulce o fletal? Estoy viendo, Texas. No estoy viendo. ¿Lo que ves? El dip, lo que lleva ahora, No, veo. ¿Lo ves? Eso, el PVA. Sí, que lo veo. Vale. Pues ya está. Claro. Nada de cangrejo. A ver, el Ferdi, que con río 18. Claro, joder. Hostia. Por lo que llevo puesto. ¿Qué hago? Bueno, no paro. Me acabas de dejar más todo. ¿Qué te he dejado? Te he dejado con el culo torcido. Sí. Mira lo que traigo aquí. ¿Cómo te quedas? Mira. El plazo búfalo. Cago en Dios. Se pesa 12. 14. No ha sido trofeo de puto milagro. Se viene con tierra, Rafael, el varios. Porque varios es el maestro, joder.
Es que, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Mira, registro semanal. Toma. Toma ahí. A ver lo que me... ¡Bum! En vuestra cara. Sí, sí, casi. Me cago en la puta. Dios. Voy a sacar el cangrejo este de mierda y voy a poner lo otro. No por nada, Más que nada por probar. Voy a probar. ¿Qué prueba algo raro, insisto? ¿Prueba acril de agua dulce o fretán? ¿Acril de agua dulce 14, por ejemplo? Por ejemplo, es lo que comen ellos. Los vale. Ellos. ¿Y? A ver, dale. Soluble, pero ahí sí tienes algo de acril también. Los búfalos son de la familia de los ciprínidos, comen de todo. Claro, no sé si tengo algo de acril, Pues nada, pues deja el mejillón ese. Sí, krill de mar. ¿Krill de mar? No, mira, el de la izquierda, el krill de agua dulce 14. Ah, sí, es verdad, no lo había visto, joder. Vale, ¿y aquí? Krill rojo. Venga. ¿Y aquí? PVA, ya no tengo ni idea, yo no tengo PVA. ¿Quién se lo están llevando? ¿Yo a mi primo? Mira, krill, tú, esta. Venga. Todo krill, ah, esto venga, es... Krill. Ese. El vinón no paras, Bueno, está un rato parado, pero. Venga, perfecto, vamos a ver. O sea, no es que nada funcione, pues está funcionando el de atún. El atún está funcionando. Cuando yo he ido buscando, también buscaba con krill de agua dulce y con fretán. Luego, no sé, pondría líder de flúor. ¿Que sí? Yo sí. ¿Tú estás porque la politán no es un cebo artificial que necesite nadar naturalmente y todo ese rollo. Creo que con flúor funciona mejor. Sí. Mi búfalo de 14 kilos y medio no opina lo mismo. Sí, pero ahora si tuviera flúor, a lo mejor le voy a preguntar. ¿Tú qué dices, búfalo? Voy bien así. Mario, yo creo que voy bien así. Dice que va bien así. Aunque hubo una temporada que era con el rojo. Creo que me dijo Pandras que tenía usado rojo y funcionaba ¿sí? en todos lados. Con ese voy. Es que las truchas no ven bien el azul. No era así, era algo así, pero no me acuerdo. Hola, no pisco. No, era que los pájaros no ven bien el fondo. Mira, los pájaros. Barbo de. ¡Boom! Vámonos. A ver si lo consigo sacar. Sácalo. Quiero verlo. Sácalo. Es grande, Ha caído. ¡Mira, coño! Ha ido. Se ha caído. Mira, este pedacito, Ah, no tanto, 5 y medio. Bah, una mierda. Lo van a pagar bien. Normalmente. Lleno de peces. Espera, sí. Es que no tengo el trofeo aquí de... no tengo el trofeo de búfalo. Hoy es el día de los enamorados. Nos la sabemos todas, ¿eh? Igual te cantamos una de esta, una de Sepultura, que una de la Pantoja. A mí también me interesa eso, Cerri. Yo tampoco tengo el trofeo azul todavía. ¿Aún no tienes el trofeo azul? ¿Y el de Tiobús Negro lo tienes? Tampoco. Hala, pues ya sabes lo que tienes que hacer. No existen los autobuses negros, mentira. Joder, pues iba a decir que yo saqué, pero no haría honor a la realidad. Mira, hablando del rey de Roma. Sí o no, mi hijo mayor sacó uno de 12 o 14 kilos. Un oscuro, perdón. Uno oscuro, sí. Sí, un oscuro. He sacado un Ictubius de color. De color oscuro. De color negro.
No, negro no. Negro. Ay, mierda. Oscuro. Negro Como oscuro. tu alma. Negro oscuro. No lo veo, ¿eh? Oye, yo no veo nada. Sí, puedes ver cómo pesco. A ver, no pican mucho, pero bueno. Pero van picando, efectivamente. Varios tenía razón. No pican mucho, pero pican. Le voy a dar la pala. Abajo, hombre de tierra. Venga, va, la hora buena. Ahora. Muma. No me quites la zapatilla, tú. Me pican en el grill, tú. Pues es trofeo, ¿eh? Uy, azul. Mira con qué fuerza te pica. Oye, no me quites la Uf, zapatilla. cuidado, cuidado. Madre mía. Y ahora anda, mira que agarra la silla, que como tiene ruedas, igual me la tira del agua. Joder. Y ya, ah, no. Que se mezclan los sonidos de todos los putos, joder. No sé si me. Flip, please. Uah, flip, please. No, una está todo bien. Ahora. Ah, que está. A ver, 28. A ver. A ver qué sale con el grill. Suerte. ¿Trofeo de Gibel con el grill? No, una víbora. No lo que esperaba, pero me voy contento. Nada. Verás, Astur, ¿qué tal? Ya qué rápido ha venido. En cuanto se ha enterado que había un señuelo de forma fálica, ha dicho, para mí. Pa' mí. Iba a decir, me falta una caña, si es que está doblada ahí. Una caña, mi. Es una forma elegante de decirte, oye, llevo otro muy grande. ¿Aló? Sí. No, no, si no es grande encima. Mira, toma otro búfalo aquí como un ñu de gordo. No sé dónde está, pero. ¿Dónde está? Okay. Nada, es pequeño, pero bueno. Madre mía, qué locura de pito por todo el lado. Qué locura y no debemos de eso. ¿Qué? Pasado. Ahí. Buenas, se ha parado la esto. Mira, algo pasa aquí. Sí, pan se ha caído. Tatán. No, la cámara. ¿Fuera? Es la cámara la que se ha parado, pero para no sé qué le ha pasado que también ha desaparecido. No sé por qué. Ya me ha pasado antes, ¿eh? A ver si lo puedo. A ver si lo puedo arreglar. Cuando coja el pescado este. Por suerte,
quedado mirando para la derecha. Me he quedado mirando las cañas. a ver si por me pita. No te quedas ninguna caña con un juego mío cerrado, si no. Vaya un emoticón y vamos a hacer con eso. ¿Qué pasa con los emotes? No, aún no hay. Hasta que no diga que es lo que ya se puede. Joder, macho. Por el tema de Twitch, que ya de no te. No, vale, sí que nos tienen que confirmar que. Sí. Nos deben estar mirando a ver si somos delincuentes o algo. Sí, que dijo que era de 1 a 3 días, pero no, es de 1 a 3 semanas. Algo cogido gordo, ¿eh? No, no hay cámara, ¿no? O sea, no puedo levantar rápidamente. No te levantes, que te está viendo todo el mundo. No, estás atascado. No, estás atascado. Cierto. Estoy atascado y mi señora lo sabe. Mira, 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 mira. Pum, carpa de cabeza grande. Vamos ahí. Quieto ahí. Coño. ¿Qué PBA era este? ¿Cómo se llamaba? ¿Nos acordamos? Pan. Pan. ¿Cómo era? Pandrúfalos. Este. Era la otra. Ah, Pandrúfalos. Ese es. Venga. Voy a mirar lo de la. Esto ya ha pasado antes. ¿Qué está pasando aquí? Ahora. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Hola. Ey. Buenas. Hola. Ya está. Bueno, estamos mirando la voz otra vez. Bueno, no, en principio es de Anne, todo es de Anne, como la sangre de Cristo. Vale, tenemos apuntado a no pesconadas, tu piedra, pandras, lentejas y ese vital. Vale. ¿Qué más? Me pica. Venga, venga, con esta saco el. Ahí está. Otro. Trophy. Reinicio de servidor, ¿será para meter el rollo nuevo? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde pone eso? Sale en el. Buenas. Sí. Va. ¿Dónde sale? Sale en aquí, en el chat del juego. Reinicio técnico del servidor. Reiniciado dos servidor técnico. No tengo, sí, no sé, no recuerdes. A mi señora, ya nos ha apuntado al tongo. Apuntate al tongo, señora. ¿Eh? ¿Se ha acabado? Se ha acabado. Fuck. Yo tengo 8.000 de dineros con el mapa nuevo, por si hace falta comprarlo. ¿Cuántos dineros? 8. Tendría que tirar más para allí, me cago en la puta, estoy tirando para donde no es. Joder, es que no me avisáis. 4P. Es que es allí, o sea. Es para allí, estoy tirando para allí. Madre mía. Qué paciencia tengo que tener. Ahora me espero.
Sí que hay, sí. Mucho y más repartido. Vale. Hemos pagado. Mira, es que no tengo nada para quitar además, eh. Qué lástima de autobús. Cago en la puta. Lástima de muchacho. Qué lástima de muchacho. Es que claro. Yo creo que sí que tendría que tirar más hacia allí, eh. No, ¿cómo lo ves, lente? Hacia la poza de 4, ¿no? Hacia la poza de 4, que de 20. Pues eso, hacia donde estoy tirando. Hacia donde estoy tirando yo. Sí, es para allá, o sea. Pero yo es que una caña la pongo aquí encima de. Así. Más para tu izquierda. Voy a tirar para allá de momento. Que siempre se lanza un poquito hacia la derecha, ¿sabes? Así que menos Prepárense porque el tiempo comienza. Que suena por ahí. Esa tenía que haber sido la tercera caña. ¿Por qué? Pues por eso, porque siempre el lance se va para la derecha, un poco. Te deja apuntar más para tu izquierda. Joder, macho. Me estás agobiando. Sí, es verdad, demasiado viejo. Si no, ahora mira, yo ahora escondo el lance y después luego siempre se desvía para la derecha un poco. Pues es verdad. Las destinas se desvió para la izquierda. O sea, la verdad. Pero que sí, que es esa zona, digamos, ahí. Sí. Pesco nada igualmente. Vaya, vaya. Un día más. Los señores M dando un espectáculo lamentable. Pero esto sin. Este que hemos dicho, de Krill, este Krill lo voy a sacar, ¿eh? Perdón, te lo digo. Sí, sí, eso no. ¿Qué había que meter aquí? ¿Atún? Pues lo mismo. ¿Atún? O atún 18, pues para buscar una pieza un poco más grande. Cangrejo que me escribió el 18. Y esto era atún del Atlántico, ¿no? Atún del Atlántico. Y esto era pandrúfalos. Astur dice que pongas el que te mandó. ¿Cuál? Tengo un mensaje, míralo ahí. Ah, igual me ha mandado, es el que me ha mandado. Vale, este, vale. Gracias a ti. Insoluble de cangrejo y mejillones, no el normal. Insoluble, ah, esto me ha dicho mi compadre. Yo me suelo fiar de lo que dice él, pero bueno. Yo vale. Yo te he dicho. Yo te he dicho lo que estaba usando yo. No te he dicho que sea mejor. Macho, con ese he pillado uno de 14 kilos y medio, no me voy a quejar, eh. Pero voy a probar lo que me ha dicho Astur. Vale. Esto, atún 18, soluble cangrejo y mejillones 15, entiendo. Sí. Vale, atún del Atlántico debe ser bien. Sí. Y Astur pica bufpecias. No voy a ver ni lo que tiene porque me da hasta miedo saber qué lleva eso. Me gusta saber dónde lo ha sacado. Sí, es que ya el nombre. Porque esa la suele pasar por un sitio antes de enviarte. Perfecto. Perfecto. A mí me va súper bien. Vale. Vale, vamos a probar. A ver, no me quejo. O sea, he pescado algo. Está bien. Bueno, a ver. Se tendría que pescar. Sí, podría pescar más. Pero bueno. Para ser que tampoco estoy de esto, de pescar. Búfalos de estos, que no soy el búfalo kill como es Astur. Bueno. Vale, y que pongas una con cangrejo de río de pellets. Una con cangrejo de río de pellets. Vale. La 2. Ah, esta ya la tenía, joder. Vale, sí, además me los he comprado este, ¿eh? Cangrejo de río 18 y cangrejo y mejillones, igual. Sí, pero es soluble. Ah, eso es soluble. Así entiendo, ¿no? Y atún del Atlántico y esta voy a poner. Sí. Confirmado, soluble. Y buzpecias, igual. Vale. Mira, mira. A ver qué tal. Confiemos, yo confío a tope. Con el maestro de los búfalos hay que confiar siempre. Otra cosa es que me pide, ¿eh? Pero. Yo es que me hincha a sacar búfalos llevando los consejos de Astur.
Es que no hay nadie que sepa más. Yo no conozco a nadie que sepa más. Vamos. Igual lo hay, ¿eh? Vale, es que era mala hora, ¿eh? También. También te lo digo. Por la noche. Por la noche está jodido de sacar. A ver, y pon otra con durazno de mis pelotas y dip, 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 dip. Qué gilipollas eres. Pobrete, si es que no le da para más tampoco. ¿Por qué no te aburras? Sí, no, desde luego. No, no me aburro, no. ¿Qué, para picar unos torreznos o algo? Sí, lo que te faltaba a ti, los torreznos. Mira, Astur. ¿Has visto a Astur? No puedo. No puedes, que estoy débil, joder. Ya huelen. Algo he hecho porque huelen ya, ¿eh? No es fácil. A ver, tengo disculpas de vida. Hasta la sangre. Escupí. Bueno. Poco duro para mi dentadura, o sea, soy un señor mayor y tengo los dientes postizos. La dentadura. Con energía, se mueven. Que no me puse. ¿Cómo se llamaba la mierda esa? El pegamento ese para los dientes. Por eso para Algasif, ¿no? Algasif era algo así. Sí, algo así, sí. Nada. Sucaflés, eso. Alcafliflis. Chicafliflis. Bueno, pues nada. Toca mirar el agua. Un poquito. Bueno, pues hoy tenemos al compañero con el técnico de telecomunicaciones en casa. A ver si le arreglan ya el internet. Pero vamos, la última noticia que tengo es que le habían arrancado un cable. No sé de dónde. ¿Cuál es sobraba el de la cabeza? Puede ser. Ah. Madre mía. ¿El ruptura es nuevo? Jodo floro. No, pero esto igual lo tenía ya, ¿o qué? No sé, pero tiene una maraña de cables detrás. Flip-flis. Vamos. Seguimos. Voy a ver qué pasa por el Discord. Hola. Casper. ¿Casper? Cerrar. La Guambar, ¿qué ha puesto este? Ah, la capa espejo oro, qué buena. Mírate qué guapa. Pues me he dado cuenta, en ambas solo ponemos peces rojos. Solo hay fotos de peces rojos, ¿sabes? Muy bien. Vale. Esto fuera. No, pero ahora de noche. Ah, porque de noche no sale. De noche los búfalos duermen. Vale. Y no son de. Wow. Vale. La Fortuna Carp, ¿hay algo mejor para pescar a fondo? Sí, hombre, la Kingfisher. Eso el amigo Astur te lo dirá. O varios, o me lleva alguno de estos. Muchos entendidos, algún maestro de estos te lo dirá. Yo sigo usando la Fortuna Car todavía, o sea que... Pero me parece que ya lo top es la. Lo top es la Kingfisher, tengo entendido. Pero estas tienen bonificación.
Sí, supongo que sí. Esos son el pollote máximo, las Kingfisher. No está hablando, me parece, ¿eh? Xavi, te oye muy bajo. No, es que no estoy hablando. No está hablando. Bueno, amigos, yo me voy un rato. Aquí os quedáis. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Pandras. luego, primo. La Sí, Legacy. yo voy a salir unos minutos también, que tengo que ir a comprar una cosa, que no salgo ni del juego, pero. Ah, vale. Nada, son 10 minutos, pero tengo que salir. Venga. Vale. Hasta luego. Ahí. Ahí, buenas. La Legacy Day. La Legacy. Como siempre hablamos de la fortuna de Carby, nunca hemos, bueno, al menos yo no Digamos he empezado a que. hablar de otra. Claro, la Fortuna Carp, digamos que sería lo equivalente en carretes al Tagar, digamos, ¿no? La Fortuna Carp, vamos, quizás. Pero claro, si ya. Que para un Tagar a lo mejor es suficiente. Pero si vas a por algo más chichero, igual te hace falta. No sé, no entiendo, porque ya te digo. No, porque quizás sean más sensibles a la hora de la picada. Por eso no No puedes sé. tener bonificación, no creo que merezca la pena, debe ser algo más. Ni idea, tío. Eso es lo mismo. Es que la Fortuna Cup no tiene algo, ¿no? No, no tiene bonificación. Pues entonces, ni puta idea, tío. Debe ser extra pesada y eso, porque quizás la otra más ligera, ¿no? No, y luego también es por el precio. Cuanto más caro, aunque sea pesado y por ahí, te da la bonificación. Casi Vale, siempre. en lo que está diciendo ahora Astro. No, sí, a mí me puta madre la fortuna acá. Pero era curiosidad, por si había algo más cañón, yo creo que sí. Bueno, esto parece que pese un poquito más. A ver qué es, a ver qué es, a ver qué traigo con la. Bufado paso. Muy bueno, tío. Sí, señor. Funciona, Astur. No, que te voy a contar, si estarás tú pescando con esto. Guay. ¿Ves la fortuna acá? Luego, aparte, si tienes. Ya vas sobrado de dinero de peces, pues ya te vas a por los carretes gordos, los vengas y a por las cañas gordas. Pero vamos, eso ya es para ir luego a por los belugas y todas esas mierdas. Digamos, para tener equipo para pescarlo todo. Mirando el agua, gracias. Mirando el agua fuertemente, fuertemente. Fuertísimamente. Mira, Y ahora me otra. pican. Venga, vamos. Va. ¿Estás pescando algo, lentejas, o estás haciendo tus mierdas? No, no, mira. Me apetece, pero no, prefiero estar aquí riéndome y leyendo esto solo. Leyendo. Qué bonito. ¿Qué lees? ¿Que estás leyendo algo del romanticismo, quizás? Las instrucciones del consolador o algo, quizás. Sabía que no me oye. Vale. Pues igual es a ti al que se le oye flojico, ¿eh? Sí que es verdad que se te oye flojo, yo te oigo, pero flojo, Va, el sí. volumen. Mi señora también dice que se te oye flojo, ¿eh? Yo Sí. te voy a subir un poquito el volumen. Si prueba tu primer mes, si no subo yo. Yo te he subido al 100.
Wow, me están picando dos cañas a la vez. Esto no me pasaba desde hace. ¿Y a qué volumen me tenías? Hostia puta, es que te había bajado porque bueno. La verdad es que no me interesaba mucho lo que estabas diciendo. No, ahora viene, ah. No, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. No sé, porque se oía mucho, lo he bajado y quizá me he pasado bajándolo. Perdona, ¿eh? ¿Me perdonas? No lo sé, ya veremos. Vale. Gracias. Depende de las fotos que me envíes esta noche. Vale. Venga. Vale. Te prometo que serán jugosas. Mira los alfas como tiran. Si es que esto es una maravilla, hombre, de la técnica del carretil. Míralo. Hostia, pues este gordo también, me cago en la puta. Esto es lo que me ha dicho también del cangrejo. Mírate, 10 kilos. Sí, el cangrejo. ¿Te das cuenta? Que ay, yo me he reído de él. Te has reído del cangrejo. Hombre de poca fe. Ya lo había puesto yo el cangrejo. ¿Y tú dónde vas con el cangrejo? Haz tú, dile algo. No me jodas, hombre. Yo siguiendo los pasos del maestro, que ni le he preguntado, que esto lo he visto yo en los registros. Que ha sacado el más gordo, lo ha sacado con cangrejo. Sí, pero a lo mejor ha podido haber sido random y que esté buscando otra cosa. Mira, ya entró, me acuerdo. ¿Quién? Astur, buscando otra cosa. ¿Qué cosa? Ah, el récord de Astur. El de 18 kilos. Lo ha sacado con cangrejo. Vale. Creo que era otra persona, random. No me había fijado en el nombre de él. El buspecias es lo mejor. Como es una. Como la receta es de. Supongo que será de él. Buenas, Merta. En principio no voy a desvelar el secreto. Los ingredientes, ¿vale? Si nos importa. Voy a mantenerlo en secreto porque igual es su secreto para pescar mucho y tampoco es plan de que lo sepa todo el mundo. Su secreto. Si él me da permiso, yo lo enseño, pero si no, no. Bueno. Exacto. Que te tiras tú un tiempo averiguando lo que funciona para que luego, porque eres buena persona, digas, toma. Correcto. Probar esto. No. Cuando se me acaben, se me acabaron. Y probaré con otras mierdas que tenga yo. Y ya le pediré la receta, si no. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero joder, sí que va bien, Hago la puta. Joder, mira. 8 kilos justo clavados, Sí, sí. Hostia, pocas veces se ve eso, Madre mía, esto es un sin dios, esto es un no parar, toma, carpa ahí. Esta no es el buspecias. Ya, pero para copiarlo tengo que verlo. Y si lo miro ahora, se verá. Claro. Entonces ya me pasarás uno. Exacto. Me da dinero. Muy bien.
tranquila el agua, ¿eh? Está, se ha quedado el día, se ha quedado buen día, mira. Sí, sí. Se ha quedado muy buen día. Todo muy tranquilo, muy... Corre una ligera brisa del sureste, pero bien. Y la temperatura es buena también. 20 grados, muy bien. Ah, bueno. Parece que me quiere picar con la caña de en medio. Me como un sichel. Aprovecho que no pitan ahora, aprovecho para recordaros la competencia de los domingos, ¿vale? Ahí la tenéis, nuestro café con lentejas, llegamos por la tercera edición. Voy a dejar un ratito ahí para que se vea. Que podéis apuntaros todo. Has puesto un fondo, ¿verdad? De las florecitas estas, el muñequito ese, ¿vale? Lo he cambiado. No, ¿de qué es? ¿Sabes de qué es o no el fondo ese? Esto me suena a unas gallitas de algo. ¿Te suena a algo? ¿A alguien le suena? ¿Alguien me lo podría decir de qué es ese fondo? Venga, cualquiera que tenga críos lo sabrá, ¿eh? Es muy fácil. Pues me suena eso de unas galletas. Yo lo sé. No, no es de unas galletas. Pero había una galleta de estas, así. Al menos en mi cabeza hay una. Sea real o no, ya no lo sé. No, es de... Es de otra cosa. Pocos tienen críos pequeños aquí, me parece. Bueno, a mí acaba de cumplir 14. Pues no, pequeña. Pequeña no es. Por eso que pequeña no. Y la época de ella tampoco estaba. No, y la época de ella tampoco estaba. Bueno, 14, Raúl. 14. No, a lo mejor sí. Ah, pues sí. Mira, varios no tiene hijo, pero. ¿Dora exploradora? No. 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 Entonces ya no. Ya no. Porque me sonaba algo que ella tenga un dibujo en la camiseta o algo así. No es de Dora la exploradora. Desde luego que no. Varios lo sabe. Varios lo sabe, correcto. Dice que no tiene críos, pero que lo sabe. Pues porque eso es porque le gusta ver los dibujicos. Le gusta ver los dibujos y ya está, no pasa nada. Oye, que a ti te encantan, ¿eh? Sí, a mí me gustan los dibujos, sí. Pero vamos, yo los he visto por los críos también. Porque yo la tele la veo poco. Pues es el fondo de fondo de bikini de Bob Esponja. Ah, ya, pues sí que he visto un montón de episodios de Bob Esponja. Pues es eso. No recuerda esto. Pues es eso. Que ya hace mucho que no los veo, digamos. Pues siempre ha sido lo mismo, ¿eh? Por eso. Pues sí. Cada semana iremos cambiando el fondo. No vamos a cambiar el formato de... Calamardo, es el que mola en la serie es el Calamardo. O el otro, el jefe de los dos. No me acuerdo, pero Calamardo... Eugene Cangrejo. Todos tienen su apellido. Uh-huh. Se apellidan como los que son. Menos puede que Arenita. Arenita no. Pero Bob Esponja, Patricio Estrella. Calamardo Tentáculos. Eugene Cangrejo. Uh-huh. Perla, ¿no? Perla me parece que no tiene... No, pero yo quería decir el Patricio, no el Calamardo. Yo quería decir el Patricio. Patricio Estrella. Patricio, o sea, es el mejor. Está ahí todo el día en su mundo... Sí. Patricio. De ingenuo, de... Está destrozadora. Está destrozadora la cabeza. Sí. Muy mal. ¿Se le ha acabado... ¿Se le ha acabado la magia a este PVA o qué? ¿Te
Entonces, ¿es mañana por la mañana de reinicio? Mañana no lo sé, no han puesto, ¿no? La hora, ¿o bueno, sí? Como siempre la ponen sobre las 9 de la mañana, creo. Ah, pues. Sí. Hora española. ¿Será? Bueno. Hasta las 12 o la 1, si no recuerdo mal. Perfecto, estoy trabajando. Dale, dale. Sí, meten, sí. Hacer un reinicio del servidor. No sé si para poner algo o no sé. Igual meten el río nuevo o no lo sé. En principio, bueno, no sé si lo dirían si metieran el río nuevo. Lo dirían con antelación. O directamente lo meten y dicen, oye, que hemos metido un río. Ah, vale. Gracias. A ver si veo algo en algún lado. Gracias. Busca. Será una herbívora, seguro. Hostia. Regalo un Satisfyer. Yo también quiero. Ya sé que es una herbívora, ya. Mira, aquí pone algo del rey. ¿Qué pone? Nada, solo que pone que van a reiniciar. El reinicio técnico del servidor. Perfecto. Mañana 30 a las 8 de la mañana. 2 horas. A ver, hay un Spring Season Cup. ¿cómo? Que hay un torneo de. A ver. De primavera, sí, el de por equipos. No, 2-3 de abril, clasificación y ronda final 4 y 5. Ah. Se lo acaban de publicar ahora, hace 44 minutos. Usted dice que va a ver, cuéntanos, cuéntanos. Uy, 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 uy. Aquí Cuéntanos. esto ya es serio, ¿eh? Esto ya. A ver, Uy, uy, cuéntanos. uy. Vamos a tener Regala. aquí. El primer lugar es un Venga de regalo. El segundo, un montón de cosas y Megara. Bueno, Vale, otro Gara, vale. ¿De qué se otra trata? Gara. Vale, ¿de Mira, el qué? quinto regalo es el carrete que me he comprado yo, un Evia. ¿Qué Uy, uy, uy. requisitos que hay que hacer? ¿Dónde hay que apuntarse? Cuéntanos, Bueno, cuéntanos un para que poco. tiro para arriba. Cuenta la gente. Fin de registro, inicio, final. Requisito de nivel 28. Vale, Más damos. de 28. Sí, vale. Perdón. Entramos dentro del. Alemania, Estados Unidos, Francia, los señores juego. Madre mía, o sea, todo Cristo. Chinos, España y los ingleses, de Gran Bretaña. El registro se realiza. Madre mía. Requisito de torneo. El torneo se llevará a cabo en las siguientes regiones: Alemania, Francia, Polonia. Los mejores 50 jugadores se clasificarán para la final. Vale. Tanto 50 de jugadores. especies de peces específicos dentro del tiempo del torneo específico. Vale. Dice la. Modelo de torneo en dardos. ¿Cómo? Captura. Pues el modelo de torneo es dardos. ¿Dardo? Dardo, digamos, dardo de Diana.
Captura especies de peces requerido. Vale. Evaluación de resultados, diferencia combinada. Ah, será de un peso específico. Sí. Sí, es que estoy viendo por encima para no leerlo todo y por lo mejor a alguien nos interesa. Me gusta, me gusta. Importante. El peso específico me gusta, ahí somos buenos. Vale. Digamos, van a poner un pez con unos kilos. El vale. que mejor se acerque, el que más se acerque a esos kilos, se clasifica. Vale. Y se clasifican 50. 50, vale, perfecto. Vale. Vale. ¿Cuándo tenemos el registro? ¿Se sabe? ¿Cuándo espera, empieza? Espera, espera, que sigo leyendo. Ah, sigue leyendo. Atención. Sí, no, hay muchas cosas, pero no, que sigue leyendo para mí. Sigue leyendo para él. Gracias. Luego, si quiere, lo compartirá con nosotros. Vale, digamos, no dan mucha info ni de peces, ni captura, ni de peso, sino va todo por peso aproximado. Vale. Vale, los 50 mejores jugadores de la clasificación. El torneo se llevará a cabo en las siguientes regiones, las que he dicho antes. Vale, sí, bien. Captura las especies de peces especificadas dentro del plazo del torneo. Se evalúa el peso máximo combinado. Las especies requeridas estarán disponibles en el sitio web 7 días antes de que comience el torneo. Vale. Estamos a 7 días, por ejemplo. Día 4, estamos a 29. Vale, Astur. Lo haré. Máximo nivel a partir de 28. En modelo, una vez que te has clasificado, el torneo se llama peso combinado. Se puntúa el pez más grande. Sí, sí, eso ya es a pez más gordo. Ah. Vale. El primero es el que más se acerque. Los 50 primeros que más se acercan a un peso se clasificarán. Vale. Eso... Y luego ya es el pez más grande. Bueno, clasificarnos podría estar dentro de las posibilidades. Ganar algo. No, está muy bien. Está jodido. Los 20 primeros se llevan 3 días premium. Del 21 al 50, un día premium. Puta madre. Bueno, un día es un día. Eso por clasificarte. Ah, eso por. Ah, vale. Bien, perfecto. Vale, y una luego. Una vez que estás clasificado, ¿sí? Tienes desde un Avalon 13-375 más Venga 10.000. No sé si eso. El segundo es otro Avalon, que no sé qué es, será la caña, con un Megara, 8.000. Sí, supongo que sí. Tercero, un Kingfisher, que es será esa. Otra caña, con un Tagara, 10.000. El Kingfisher es. Cuarto, un Tagara, 10.000. El quinto, un Evia, 8.000. El sexto, 7 días de premio y 15 de oro. 12 de oro, 10 de oro, 8 de oro, 8 de oro, y así va bajando. Bueno, joder. Y de 11 al 20, 3.000 de plata. Hostias, ya me conformaba con 3.000 de plata. Vale, se puede empezar a escribir a partir del... ¿Sí? No, pone, esto está mal puesto, pone fin de registro, 2 del 4. Vale, será desde el 2 del 4, digamos, 2 del, de abril hasta el 4 de abril. ¿Sí? Esto es lo que no entiendo muy bien, esto no... Bueno, esto que ya la gente se lo busca, que le interese que no quiera entender, que lo entienda, porque yo esto no entiendo. Vale. Vale, voy a mirar si se puede registrar. Vale, es torneo individual. Bueno, bien. Yo creo que sí, se puede, según de lo que sea, se puede optar. Copa de temporada de primavera, pero este... Búfalo, no está bien. ¿Tú crees? Que búfalo era lo que llevaba, sí, un búfalo. Es pequeño porque estos alfas ya no da para más. O sea, estos alfas han llevado una vida dura, muy dura. Y quieren, bueno, aquí lo explican. Quieren jubilación ya. La clasificatoria empieza el 2 de abril. La clasificatoria es 2 y 3 de abril. 2 y 3 de abril, pues esto ya mismo. Los mejores 50 participarán en la final el 4 y el 5. Vale, 2, 3, 4 y 5, vale. Y la gente ya se puede registrar y yo me registro. Eso está, lo tenemos en el foro. Sí, en el foro oficial. Vale, en el foro oficial, personal. Chavales, ya sabéis. Un día falta, creo que el relojito este que es como un reloj de arena, creo que falta un día para que termine el registro.
Vale, pues luego habrá que registrarse. Joder, es que lo han puesto rápido, lo han puesto ahora para mañana, coño. Yo es que no sé si este reloj significa eso, digamos. Pero bueno, es un reloj de arena. ¿Que sí? Pone un día. Desaparecieron las hierbas del lago. Pues mira, mejor así no se te engancha. Este es más gordo. ¿Tú crees? Ey. Coño, me perdí. Por eso pone temporada de primavera. No pone torneo. Pone copa de la temporada de primavera. Clasificación. Joder. Para tragarme los huevos, búfalo de los cojones. ¿Estabas aquí ya? Lucio europeo. La primera pieza. De kilos 7000. Coño. 7 kilos 777 gramos. ¿Eso es lo que hay que pescar? El segundo, Brema Oriental. 3 kilos 666 gramos. Y este ya es para flipar. Esturión ruso. 44 kilos con 444 gramos. Esa creo que es la clasificatoria. ¿Perdona? Sí, sí, has oído bien. 44 kilos de esturión. ¿44 kilos de esturión ruso? O sea, si dura 2 días. La competición esa, tardo los 2 días en sacar un puto esturión de 44 kilos. Sí, tío. Me jodas. Claro, es fácil para ti, tío, que te llevas 3 vengas. Pero, joder, para mí con los alfas, porque seguro que me pican un alfa. Está claro, joder. Joder. Exacto, captura las especies requeridas lo más cercano posible al peso del objetivo. Lucio de 7 kilos 777, Brema Oriental de 3 kilos 666 y Esturión Ruso de 44 440 y 4. Yo estoy por salir del torneo. No, ¿por qué? Puta, nah, me voy a quedar, pero que estoy costeado. Uf. Madre mía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Top 20, digamos, si quedas entre los 20 primeros. Claro. Pues eso, bueno, pero... si, oye, si te quedas entre los 50 pues primeros. Sí. A ver, te pido estudiar esos mosqueados en cuanto que ir a arreglar el carrete, sí, desde luego. Todo lo que vas a ganar vendiendo lo vas a perder en el carrete. Ya puedes ganar la competición para que te regalen un carrete. Venga, digamos, los 5 primeros llegan buenos premios, ¿eh? La prueba orientada, Astur, si ayer estuvimos sacando un spot que Lu y yo y sacamos de todo, saqué uno yo de 4800, de 3800 y, o sea, salían fácil. Sacamos un montón además. Buscando el Kutum. Buscando el Kutum, sí señor. Nos encontramos con un spot de prueba oriental. O sea que. No lo veo difícil, Hombre, amigo Kelu. No, a ver, llega tarde. Hola. Buenas. Ey. Ey. Hola. ¿Llegas tarde para qué? Ey, Álvaro, buenas. Os habéis llegado todos a la vez, Sí. Ahora te va a tocar explicar otra vez lo de la competición esa, No, que ya he leído mucho por ahí. Más o menos, un poquito por encima. No, pero yo. Ahora lo suyo sería que tú me resumieras lo que yo te he explicado. Hostia. Claro. A ver. ¿Qué es? ¿Esto entra para examen? Sí. Hay una competición. De primavera. Clasificatoria. Las clasificaciones son. Mañana el día 2 y el día 3. Sí. Vale, entran los 50 primeros, que pasan a la final, que es el 4 y el 5. Sí. Venga.
Los peces que hay que pescar son un lucio de 7,777 kilos, una breva oriental de 3,666 kilos, algo así. Sí, sí, era claro. Sí, y un esturión ruso de 44,444 kilos. ¿Sí? Los 50 primeros que se acerquen a 50, ese peso. Exactamente, pasan a la ronda final. Esa gente se lleva premium. En principio, premium. Tres días. Premium. Tres días de premium y no sé qué piro la mal. Joder, macho, puto pez. Los cojones. Y los que lleguen a la final, pues diferentes tipos de premios. Entre los que entran, pues Tagaras, Team Fishers, Venga, hasta luego, y cosas así. Pues eso, mucha suerte, Álvaro, tío. ¿Qué te toca pescar? ¿Tienes algún rol? ¿Tienes que pescar algo en especial o vas a lo loco ahí, maricón, el último? Regiones, es verdad. Regiones un poquito desde China hasta Rusia, pasando por Albuquerque. Polonia. O sea, todas las regiones. Así que... Todas. Va a estar jodido. Vale. No, Estados Unidos y USA, sí. Y Asia también. No, Estados Unidos sí. Sí, está China. Básicamente todas las putas regiones. Bueno, Rusia no sé si está, ¿no? ¿O sí? Ahora mismo te lo digo, estoy volviendo en trampa. No sé, ahora que lo has dicho, no creo, no me ha parecido escuchar Rusia, pero vamos. Te digo ahora exactamente quién es. Sí, yo lo había hecho otro sí. Vamos a esperar, tenemos al técnico en telecomunicaciones. En regiones, ¿dónde está aquí? Mira, las regiones. Alemania, Francia, Polonia, otra región, Estados Unidos, España, Portugal y Corea. ¿Ves? No está Rusia. No. Es que Rusia... Le harán una para ellos solos, seguro. Claro, de regalarán vodka y cosas de estas. Sí, el primer premio vodka y el segundo más vodka. Eso es así. No, pues nada, solo para que suban la experiencia más rápido. Yo sí, no, sí, no, claro, dice, ¿qué queréis? Claro. Bueno, dice, sí, favor, China... Sí. Una botella de vodka grande y el segundo una más pequeña. Sí, exactamente. Claro. Una caja de botellas de vodka y así van bajando. Sí, porque una botella de vodka que te cueste más caro que un venga casi. ¿Sabes? Pues muy bien. Los rusos tienen 3 torneos cada día, no jodas. Bueno. Es que hay mucha peña, ¿no? En Rusia pescando. Porque decía que. He escuchado yo que aquí en España somos unos. No sé, he escuchado unos 3.000 en España. Y en China me parece que son 20.000 del juego, ¿eh? 20.000. Cifras aproximadas, es lo que había escuchado yo. Pero es que en Rusia igual son 50.000, quiero decir, o sea. No tengo ni idea, ¿eh? No sé, lo he hecho por decir, pero vamos, siendo que es un juego ruso y tal, pues creo yo que habrá bastantes, igual más que chinos, o no. Pero vamos, todo esto va por volumen de gente, o sea, si en China hay 3.000 millones de personas, 2.000 millones, no sé cuánto hay. 1.700 millones. 1.700 millones de personas, pues 20.000 es poco. Ey, buenas. ¿He escuchado algo? ¿Ha entrado alguien o no? No, no ha entrado nadie. Ah, que se ha silenciado lentejas, vale. Claro, y si cuentan los osos son el triple, claro. Eso es así. Y Putin vale por 4. Claro. Por 4 millones. Por 4 millones, eso sí. Pues así están las cosas. Hombre, es jodido por el esturión, yo creo, ¿eh? Porque al final, es que... Claro, el que tiene mucho equipo, al final, pues bueno. El esturión como aquel. Pero si no... Bueno. 24 kilos. De esturión. Esturión de esos que se pegan al suelo como... Me dijo, Kelu, ¿estás por ahí? Sí. Ah, ¿estás aquí?
Pero ese, no es él. Ah, sí, sí que está. Ah, está en directo y todo, joder. Es que no lo he oído. Está muy flojo. No, tampoco. Joder, estaba flojillo, ha entrado ahí. Hola, yo soy Pelu. Estabais muy emocionados con la competición esa. Sí, sí, joder, mi mente era que había entrado. Sí que lo he visto, Álvaro, sí, el spot. Ahora estamos con los búfalos, que tengo ahí. Estoy embufalado a tope. ¿Qué tal, amigo? ¿Te arreglaron algo? Sí, no, es que ahora tengo una PlayStation 5, ¿no la viste? Sí, sí. Sí, sí, sí. A mí me parece que era la PlayStation 6, pero bueno. Pues este, he tenido que parar el directo y volver a empezar. Mira lo que te digo. Porque me iba como el culo, ¿eh? Tengo que reiniciar el router, apagar y encender el ordenador. Bueno, unas movidas a ti. Ni idea, ya te contaré después. Pero menudo odisea. Sí, ¿no? Joder. Bueno, luego me cuentas rápidamente. Búfalo. ¿Arthur sigue enfadado conmigo? ¿O ya no está enfadado? Bueno, conmigo no está enfadado. Así que a mí me da igual. Vuestras mierdas son vuestras mierdas. La apañáis entre vosotros, luego os coméis los penes o estáis unas cervezas, haced lo que queráis. ¿Qué ha sacado Marius? Un ECU de 15 kilos 402. Gracias, Astur, yo también te quiero, gordito. Ictibus 15 kilos 400, muy bueno. Sí, señor. Qué grande, Marius. Si es que macho. Ah, ¿lo has sacado aquí, Varius? Qué bueno, tío. Ahora si miro los registros, seguro que lo estará pescando con otra cosa diferente. Porque estos son así. Vale, puta madre. A ver. No, igual no lo ha puesto todavía. No lo han puesto todavía. Mira, estoy aquí. El pollo. Bueno. Pues con lo que haga falta, tío. Si hace falta que esté yo aquí cebando para que cojas tú uno gordo, pues venga. Pues vamos, estaría feo que ganaras otra vez el P de la semana, ¿eh? Estaría feo, tío. Pero bueno. Hola, Jesús, hola. Tenemos a varios que es nuestro Vicente Calderón de esta semana, ¿eh? Bueno, de la semana pasada. Tenemos que ponerlo en algún sitio. Soy Vicente Calderón y poner el último que haya. Picarme, gordos. Cojones. Yo tampoco, a ver, yo con sacar un autobús de estos de 15 kilos, que sea trofeo para tener el cromo, que no lo tengo, ya estoy contento. Y luego otro más gordo, ¿sabes? Y luego otro azul. Y ya está. Y con eso, ya me vale. ¿Solo con eso? Sí. Bueno. Bueno, si salen más tampoco pasa nada, quiero decir, pero tampoco hay que ser avaricioso. Con un trofeo normal y un azul me conformo. Y luego el trofeo del negro también me interesaba. Azul también, si puede ser.
Así. Ya los tengo todos. Sí, mirando el agua. Claro, yo solo estoy aquí de cebo. Solo estoy aquí de cebo. Cuando venga varios ahí, raca, 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 sacar los gordos. Hola, hostia. He sido engañado. Otra vez. No, no sé. A ver. Hace mi amigo Gelu. Vamos a ver qué hace para tirar. La peña. Haciendo cosas. Es vital, ¿qué hace? Repitan. Ah, ya. Ahora, joder. Pero dejo que se enganche bien. Que se enganche bien, claro que sí. Yo también los estoy dejando que se enganchen bien. Nada, a mí no me están picando. Mierda. Madre mía. ¿Qué es eso? Joder. Que te revientan, que te revientan. He de confesarle a Astur que nunca había partido un anzuelo hasta el domingo. Sí, ¿eh? Oh. No soy tan mala persona. Podría, ¿eh? No, sí que soy mala persona, en verdad. Aunque no lo parezca. Mira, coronavirus fijo, dice tú. ¿Dónde? Tú tosiendo. Oye, ¿quién ha sido? ¿Me ha dicho eso? Pica. ¿Pica? No. ¡Cotorreviento! ¡Astur! ¡Cotorreviento! De momento no, y no quiero. Malo. De momento no. De momento no, ¿verdad? Me he subido el volumen a tope. A ver si te voy a llevar. Ya me la pega. Va. Me ha pegado el paranavirus. Este año no he cogido anginas. Claro, ¿cómo vas a coger anginas? Ni catarros ni nada. Ni catarros. Como no. Casi nadie ha cogido catarros. Así que se coge el coronavirus, no coge nada ya. Ojo. No, dice que si no es coronavirus es que fumas mucho, dice. Oye, no fumo. No fumo, desde la boda de Kelu ya no fumo más. ¿Ni? ¿Fumaste la boda de Kelu? Ahí fumaba, idiota. Y lo que no te contó. Ah, exacto, ahí le has dado. Sí, fumaba. Y lo que no te conté yo. No, desde hará 2 años ya. Y ya no fumo. Joder, pues yo hace más. Hace más, sí. Yo hace 9 años. A ver cómo va esto. Aquí estamos bien. ¿Y esto? ¿Qué pasa con esto? Joder, no pesco nada, ¿eh? No. Estás oso, estás aburrido. Me dijo la sartén al cazo. Jodido Astur, te tengo una rabia hoy. Que se besen. Que se besen. No, que hay paranavirus. Ah, es verdad, que hay paranavirus. Hostia, pues mira, una noticia. En Barbastro. Mira, la Jesús. La última vez que te fumaba fue en noviembre del 19. Pues eso. ¿Fue la última vez que la viste? Exacto. La última vez que nos vimos. Ay, ya, muy mal.
No, noviembre del 19. Del año 19. Mes noviembre, año 2019. 2021. Claro, sí, claro. Te ha costado pillarlo, pero al final lo has pillado, ¿no? Noviembre del 2019. Sí, pero cuando... No, para la boda. Para su boda. No, para la boda no, porque fue el 2 o el 3. De noviembre. De noviembre. De noviembre, sí. Pues noviembre del 19. Ay, entendí el día 19. Uy, qué rayada. Joder. Venga, ya está. Madre mía. Entonces pégame el armo, suda. Madre de Dios. Sí, sí, sí. ¿Cómo voy a estar yo? Tienes toda la razón. ¿Cómo voy? Exacto. Va a hacer 2 años sin veros. Vaya tela. Ojalá que pase pronto. Va a hacer 2 años que no vamos a comer cachopos allí. Cachopo, exacto. Año y medio. Año y medio. Año y medio sin comer cachopos ni al mexicano. Y yo 3 años sin pakistachín. Sin pakistachín, cuidado. ¿Y ahora que vuelvo a estar en pakistachín? Sí, ha vuelto otra vez. ¿Se ha vuelto? Joder. Y ya, no. ¿Quién le suelta hilo por ahí? ¿Qué se oye por ahí? ¿Quién le está soltando hilo? ¿Qué te pasa? ¿Aún estás con...? ¿Ese es el mismo de antes? No. Claro. El cabrón. Míralo. Como perca. Y yo mirando el agua. Claro, me quiere decir sus sucios secretos. Pues yo aquí. Yo de este pez no tengo ni puñetera idea, ¿vale? Ni yo. Pero... Y me imagino que te he aconsejado el que más sepa de esto. Yo correcto. No soy. Correcto. Pero yo me fijé en el mapa de lo del tal y decían que aquí. Pues a mí me han dicho que aquí salen gordos también. De hecho, me lo ha dicho uno que ha sacado un trofeo hace un momento. Sí, pero ha sacado uno de 14 y pico, ¿eh? Yo he sacado uno de 14 y medio. 400, correcto. 400, creo, por 500. 14 y medio. ¡Sí, gracias, Iván! ¡Asa, asa! Yo nunca he sacado un trofeo. 14.500, yo de esto no he sacado nunca un trofeo, ¿eh? Correcto, yo tampoco. Pero bueno, todo va a cambiar. Hoy, o mañana, o pasado, o al otro. ¿O no? No. Vaya parana que te den, señora. Oye, ya vale con el. Vaya. Es que es lunes. El pananavirus. Sí, sí, estamos todos en pananavirusados. Sí. Todos. Hasta las trancas. Estamos de pananavirus hasta las cejas. Sí. Hasta aquí. Pues, mira, hasta ahí. Pues, ¿has tenido una noticia hoy? Un señor. Un restaurante en Barbastro Bar han tenido que cerrarlo. ¿Por qué? Por no cumplir las normas. Por no cumplir las normas del Barbastro. ¿Barbastro qué es? Ah, es la aldea esta que hay aquí sí. al lado, ¿no? Gente sin mascarilla en la barra. Vamos, impresionante. Digo, venga, ánimo. Banana y neñona, banana. Joder, es jodido eso, ¿eh? Es banana. Dilo muchas veces muy rápido. Yo encima yo. Banana y neñona, banana y neñona, banana. No, Yolanda no puede. Dios, te voy a dar algo, ¿eh? No, no. Ese nivel no. Dios, joder, te digo, nos quejamos de ponerte de Madrid, pobre, pero joder, aquí lo tenemos también igual. Bueno, pues es que es como todo. Vale. Pero bueno, vamos a ver si el tema aparte para mañana. No sé si no estoy tirando bien. Tira para enfrente y ve para allí. Bueno, pero nos acabo de 15 kilos. ¿Pero es para allí o para otro lado? Yo qué sé. Mira, aquí, para aquí. Yo, no, para allá. No, lo mismo, no lo sé, mismo. Joder. No tirar para en teoría lado. Hay que tirar al agujero, a la poza de 4. ¿La poza de 4 dónde está? Ahí enfrente. Y unas cañas están para un lado y otras para otro. O sea, en verdad no estoy tirando nunca. No estoy tirando a la poza. Realmente, pero bueno. Voy a cambiar un poquito. Claro. Esta sí, esta está en la poza, ¿eh? Pues digo que cambias para otro lado, ya está. Porque se ha cansado de ti para otro lado, ya está. Voy a tirar un poquito más. A ver. Claro. Haz lo que hago yo, Pablo. Tiras lo que hay para diferente lado. Y siempre cazo algo. O sea, aunque sea una carpa gira. Claro. ¿Comportamos?
Por favor. Comportarse. ¿De qué? No, le dice al pica que se comporte, llamándote paranavirus. Ah, buah. Paranavirus. No, no hay problema. Toma, carpajibelaza ahí, vamos, ya la tengo. Hay que tomarlo con registro. Humor, con humor, sí. Vamos a acabar lo puesto, ¿no? ¿Qué te saca por ahí? ¿Qué? ¿La perca de río? Joder. La percaza, ¿no? Si van tiene hambre, porque son las 8, aunque sea de día, es de día, macho. Ya, el otro borrando mensajes ahí. No, que me lo ha pedido. Ah. Pero no sé si se refería a ese mensaje. Lo primero que he visto, pues este borro. Ah, que lo estoy puesto. Ah, que estamos en la tele. Que salimos en la tele. Hola, mamá. Salve a la tele. Pues nada. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué comido? ¿Eh? Ahora te van a comer a ti. No creo. Bueno, no, acaba, porque... acaba ya tiene la barriga llena. Ya saben. Ya saben cuál es la mano que les da de comer. No pesco nada, te diría ese vital. En el bar. Cuidado. Tiene puestos en la tele del bar. Hola, señores del bar. Miren cómo pesco. ¿Y qué tal? Está la gente entretenida viendo, ¿no? De puta madre. Está jugando las cartas, está ahí dando su digitori. Mira, mira. ¿Y eso qué es? ¿Que está pescando? ¿Qué pesca? Joder, 60 pulgadas de la... ¡Mano grande! Tío, puta, 60 pulgadas. Chupi. Mira, Paco, que pican. A ver, a ver. Callao, pues sí, pues sí. A ver, ¿qué has sacado? ¿Vieron una carpa? Estoy poniendo voz, acento maño, porque es el acento que me suena a mí. Hostia puta. Eso es gordo Kelu, ¿eh? Pero que no mires. Eso es gordo, sí, estoy mirando. Joder, ¿esa es la pequeña? Que quito, ¿eh? Ah, es una común. Como un caballo, ¿no? No, no tanto, yo volví de pequeñito, ¿eh? Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces ya no te miro más si llevas eso. Hostia puta. 85 pulgadas, tío. Eso es. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pasada! O sea, pescar con todo tan grande. Estamos. Tú, señor mayor, te ríes, pero sabes que algún día vas a ir por la luz a ese bar, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Yo estaba ahí en ese bar? Creo que no. O sí, sí, estuvimos una tarde. ¿Es sí, el bar? Sí, que fuimos. Ah, es el bar de la hermana de Astur, ¿no? O era, o es. ¿O no? Tengo bolígrafo. Sí, tengo bolígrafo de ese bar.
de colores. Ah, vale, guapas. Tierra. Jesús, ¿a cómo? Sí, sí, estuvimos, Jesús, a menuda fiesta. Bueno, mira, no me quiero ni acordar. Perdí la loción del tiempo. Fuimos los cuatro. Ya, ya. Pero calla, no lo digas, joder. Un Tunguska hicimos ahí. Pues nada, pues muy bien, mira, tenemos una brisa de 1 m/s del sureste, sigue viniendo del sureste el aire. Una noche tranquila, mira que luna más bonita. Ya está, no puedo comentar mucho más porque es que lo que se dice pescar, no estoy pescando. ¿Cómo iluminan los nenúfares? Los nenúfares, miren señores del bar, nenúfares. Mira qué bonito así para que se vea. Para que lo vea la gente del bar. Es que no se ve nada, coño. Y no voy a decir coño, que si no los del bar me van a decir que digo muchas palabrotas. Buenas. ¿Entra orden? ¿Nos ha ido o qué? Ey. Sí. Ey. ¿Qué? Buenas. ¿No se ha escuchado algo? Ajá. Ajá. Lentejas, que se ha muteado. Ahora es mala hora para el búfalo. ¿Vale? Lo sepáis. Hola. Hola. Buenas. Hola, Jesús. Hola, Jesús. Hola. A ver si se hace de día ya. Voy a ir viendo cómo va la competencia. A ver, tenemos. A ver si carga esto. Pues con la onda que no. Tú sabes la plata. Vale. 9 entradas. ¿Eso queda ancha otra vez? No. Ah, vale. Me ha quedado un poquito ahí. Bien ancha. Bueno. Es que no tengo. Me parece que no tengo. Voy a meter este, ¿eh? No. Voy a meter este. Ahora. Igual me como los putos mocos, ¿no? Ya, loco, ¿dónde vas, loco? No eches cualquier cosa al agua. Que sí, joder.
Cualquier cosa al agua. Verás tú una de pescar ahora. ¿O no? ¿Qué vas a hacer? Tururú, tururú, tururú. ¿Ves? Te he dicho yo que eso era mano de santo. Vamos allá. Empieza el día de pesca. Hostia. Perdón. Hola. Hola. Hey. Hey, buenas. Osteopus maximus. Osteopus maximus. Claro que sí. ¿De cuánto es el tropezazo de autobús? Ni idea. Eso Astur lo sabrá. No, no, como no me habla, no le pregunto. Paso de ella. Ah, vale. Astur, ¿de cuánto es el trofeo azul de autobús? Ya se lo pregunto yo. Para que me lo diga a mí y luego ya si eso, si lo lees, lo sabrás. Un intríngulis. Pues por tu culpa ahora no me habla a mí tampoco. Hago la hostia. Eres un veneno, eres un veneno. Yo no sé. Tengo la mano levantada desde hace rato. Tú calla. Si no, ahora te decimos. Uy, ¿qué se va por ahí? Ey. ¿Qué dijo? ¿Que tenía una mano la que tiene levantada? Ey. Que la tiene. Sí. Que tiene la mano y la tiene levantada. Son dos cosas diferentes. Coma. Coma. Venga, lentejas, dinos. Ahora no quiero. 20 kilos. Y 20. El trofeo normal, 15. 15 y 20 kilos. Ya lo sabes, amigo. Entonces hay que ir a por una de más de 20 kilos, ¿no? Hay que ir a por una de más de 20 kilos, puede ser. El más gordo que saque 14 kilos, va a sacar 20 por los huevos. ¿Por qué no? Sí. Oh. Va. Tengo a la gente parada, coño. Tío, estoy aquí. Ahora estoy parado.
Llevo un rato parado. Los pescados del Patras. No nos han dicho nada, ¿no? Los de Twitch. ¿A mi hijo? Es que no, que lo puedo mirar. Joder, macho. Cabrones. Qué susto me ha dado, joder. De golpe, tío, de golpe dos cañas a la vez a picar. Hostias. Pobre búho, tío. Buah. ¿800 gramos de trofeo, sí, Álvaro? Como tiene que ser, claro que sí, joder. No sé qué te voy a decir. ¿A qué hora acabáis, Álvaro? ¿A las 10? ¿Qué es eso? Que te han hosteado. Carlos Recto ha terminado su directo y te ha puesto un raid para ti. Ah. Para todos sus seguidores, para aquí. Qué bien, ¿no? Pues, ¿que doy las gracias o qué hago? Dale una colleja. ¿Le puedo dar una colleja? Dale una gracias, coño. Gracias, Retulio. Carlos Retulio, dice. Pues, guay. Bien. Oye, decirme que están jugando los portugueses, tío. Colleja virtual, dice. Está aquí Carlos. Sí. Gracias, tío. Gracias por el foro. Entonces, lo que da es que somos un poco nuevos en estas mierdas. Y vemos ahí Carlos Reto y le hicieron una raid. Digo, ¿esto qué coño es eso? Tenía ni puta idea que era. Muy bien. Qué guay, vamos aprendiendo cositas poco a poco. A ver si aprendemos de esto un poco, porque lo que es pescar. ¿Me has oído antes? No, ¿qué me has dicho, perdona? Que si sabéis si el equipo de los portugueses está jugando. No tengo ni idea. A la 1 de la mañana, Álvaro, madre mía. No lo sé, hoy. A ver, te lo puedo mirar un momento. Total. Si me pica, me avisáis. Joder, a 1 de la mañana, tío. Animales. Ay.
Mío. A ver. Vamos a ver. En principio... ¿Cuatro? Vale, cuatro... ¿El ve... ¿Hoy es 28? No. 29. No, ya los argentinos han jugado ya, los Andis. Los argentinos por... Porque por Argentina hay, pero bueno, los Andis. Y hoy... No, te preguntaba por los de Pokémon Center, tío. No. No. Ahora están... FG Army 4, que será Álvaro y por ahí. Y los de Pokémon Center, ¿quién son? A ver. Están Torix, Álvaro Bonilla, Pablo Machu, Dibu Kraken y Pablo Uru. Los otros son... A ver, Pokémon T son Pira 2. En principio no han dicho nada. Están probando. Sí. ¿Porque lo has visto pescar o qué? Joder, lleva dos récords. Uno de Zope y otro de Grama Blanca. Discord, ves, mira, Carlos Retu. Pon ahí Discord. Claro. No hay... No tenemos el enlace, ¿no? ¿Cómo se ve lo del foro? ¿Lo puedes poner? ¿Qué del foro? Que joder, macho, cuántas cosas. ¿Cómo se ve del foro? ¿Lo puedes poner? Ah, no he llegado a ese nivel todavía. me da justo para poner el Discord a veces. No, se tiene que... Ahora no lo podría, o sea, pues lo podría llegar a hacer, pero me cuesta un rato. Es que voy un poco justo, ¿sabes? Y me costaría un rato a lo mejor de ponerlo. ¿Qué quieres saber, Álvaro? Tú dime lo que quieres saber y yo te lo digo. Pero lo del Discord es RSM, ¿verdad? Buscando así no encontrarán, ¿no? Sí, el Discord es bueno, señores. Es señores. Lo pongo aquí por si alguien lo busca. Sí, ponlo por ahí si quieres. Mételo. Se puede poner un. Había un enlace, ¿no? De invitación o algo así. ¿Teníamos por ahí? No, ni idea. Sí, se saca el Discord mismo. Se puede sacar del propio Discord. Lentejas, ¿lo puedes mirar eso, por favor? ¿Serías tan amable? ¿Dónde voy? No tengo ni idea. ¿A qué va a añadir gente? Invitar. Vale, copiar. Ah, vale. Yo te lo miro. Ya está. Espera, que me pitan. Quieto. Paraos, que me están pitando. Ya no me pican. A ver, quería ver... ¿El enlace Discord lo veis? Sí. 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 Vale. ¿No lo ves tú? No, eres el moderador, ahora tienes que tener poderes casi. Ese casi. Se falta portarse las manos. Vale, FG Army 4 inicia el día 29 a las 5, hora española. Así que acabas a la 1. Me quedan unas cuantas horas de pesca todavía. Aún te quedan unas horitas, sí. Joder, pero usted que animal acabará la 1, tío. Tómalo con calma, que al final se hacen largas. Sí.
me ha pitado algo y ya no. Seguro que me la ha quitado varios. Está la cosa un poco así, ¿eh? Chochona, si acaso me arrojo cuando estaba en la litera y no me dijo si te faltaba agua. Dato. Y seguro que te falta agua. Me juego lo que quieras, si te falta agua. Vamos. Mira, ¿tienes agua aquí, chochona? Oye, aquí no me. Aquí no me pican, ¿eh? Oye, la puta, la otra. ¿Tienes algún spot por ahí mejor? Aquí en la laguna. Que no tengo equipo para meterme en otros sitios. Que no vas a 117-101. ¿Eso qué es? Que es casi al lado de la poza, tío, y no es mal sitio, no se escapa. ¿Que no? No, joder, lo aguantas bien. 117-101, a ver, voy a ver. ¿Dónde has sacado ese spot? ¿De la página china? Todavía estuviste el sábado acá. ¿Sí o no? Uy, ha aplicado. Buah, estuve en tantos sitios el sábado, ¿eh? Y estaba tan cansado el sábado. A ver. Yo, mira, el sábado no fui capaz a ellos y sin embargo me está saliendo de todo. ¿Dónde es? 117-101. Mira, que te está por aquí por el rollo, ¿no? No. Bueno, justo donde tú estás, ahí, donde tienes el ratón, ahí. ¿Para qué? Más a izquierda. Más a izquierda. Ajá. Donde apunta la flecha, tío. Ahí, ahí. Un poco más a izquierda todavía. Vale, vale, mira. Más. Pues vale, voy para allá. Vamos a encontrar. Voy para allá. Ya escucho el pitido de tus cañas de azale. Me hago guita, que registro, ¿viste? Con trofe y todo. Joder, qué bueno, tío. Sí, señor. 127. ¿Qué es la famosa caja? No, no, la caja está allí, me parece. Ah, entonces ahí no es. No sé, aquí hay mucha chicha por aquí, ¿no? Te bajaría rodando. Venga, voy a tirar. A tirarla, ¿no? No sé. ¿Clip? ¿Qué clip, amigo? Derecha, 117, 101. 10 o 11, lo que tú quieras. Joder, aquí no, clip. Vale, o sea, aquí mismo. Los spots no se los guardan para ellos. Y a mí varios me manda ahí a cebarle el sitio. ¿Has pescado? Sí, no me puedo quejar, que he sacado casi un trofeo, pero bueno. Sí, at the water. Very strong.
Sí, tenemos Discord, Carlos. Han puesto lentejas, ha puesto arriba el enlace. No hay muchas cositas todavía porque hace poco que estamos liados, pero bueno, ya vamos poniendo tonterías. Tonterías, no te preocupes que hay. Joder. Esta caña, coño. ¿De dónde va el río? Sí, mucho mejor esto. Desde luego. No funciona, si fue como ciencia. Esta es una mierda, me voy de aquí. Uy, qué susto. Segundo, una llamada telefónica. Hola, buenas, ¿qué tal? Hey. Perdón. Ya está, sí. Se ha ido Germán. Me fui a tocar. Se ha ido Germán, sí, hasta luego. Luego vuelve. Sí. Vale. ¿Me han picado mucho? Nada. No lo sé, no me fijé, lo siento, estaba sacando peces, tío. Sí, yo también. Los peces que saco no es que sean buenos, pero por lo menos son unos cuantos, tío. Sí, por lo menos pescas algo. Que yo estoy dando un espectáculo más lamentable. Llevo 29 en 41 minutos, pero es que cambié cosillas, tío. Ya no sé cómo llevar. No te vi los contajes, ¿eh? Igual si todos hubieran visto, te hubieran dicho alguna cosa. No, pues, ¿no? Lo de siempre. Y... Mira, para que lo veas. Todo lo de siempre, ya que sé, joder. Y llevo eso, atún, cangrejo y mejillones y atún del Atlántico. Es que no veo el tamaño del líder ni el pez, 27,2. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, animal? ¿A dónde vas, avioneto? Bueno. ¿Muy gordo? A veces se cosa por si entraba algo gordo. Claro, yo voy a lo loco por si entra algo gordo. ¿Es muy gordo esto? Yo me lo bajé a 17,7. No, es que no sé si tengo. ¿Pero rojo igual? No, no. De floruro normal. ¿De 17? No sé. A ver. ¿Tengo de 17,7? Como hiciera mejor con flor. ¿17,7? Si no tienes esa gran astura ahí que te puede explicar él todo, que de esto lo conoce todo. 18, 19. No sé, tío. No sé, a ver, que tampoco... Pone máximo 20. ¿Máximo 20? Sí, porque el trofeo azul es 20, ¿para qué poner un líder más grande?
Estás leyendo lo que te está diciendo él. Que fue gas soluble, melón. ¿El líder rojo de cuánto? ¿De a todo lo que dé? ¿O da igual? A ver qué me dice. Líder rojo ya llevo, joder. Bueno, tranquilo, Álvaro, que tienes tiempo, joder. La cuestión es que vayan saliendo. ¿Qué? ¿Empieza el movimiento en la... en el bloque, no? ¡Hueva! ¡Ahí! Ya ha entrado. Nada. ¿Qué? Estoy escuchando... ¿Qué? No, no, que le ha puesto algo en la guardar. No, un gubito. Ha puesto... Voy a tirar la zapatilla, Muna. ¡Ven aquí! ¡Heavy, ven aquí! ¡Punky! Mira, la que se tiene ahí de Punky. A ver. Ah, es que está, estaba un poquito así, soluble. Perdón. Y el líder rojo, joder. Que no lo bajes. Pero no puedo bajar mucho, 18. ¿Está 18 kilos. Y esto, el perro, mira. ¿Qué pasa? Mira el los memes de eso. Es la, ¡hala! ¡Qué es la mona! ¡Mona! Sí, sí, es la mona ladrando, es que se parece, ¿eh? ¡Qué bueno, Emi! No es ella, ¿eh? No, no, pero vamos. Se parece un montón. Como si fuera ella. Es que es blanquita y marrón, sí. Para es muy grande. Bueno, te tengo que hacer una foto ladrando. Eres muy grande. Para que se vea ella. La tengo muy grande, Maggie, es muy grande, mi monilla. Y ladra mucho, cuando hay movimiento en el bloque. Ha hecho chono. Cuando está durmiendo ahora, tiene que dar guerra. Es que sí, hueva. ¿Eh? Un más flip-flip. Ahí se ve. Fuertemente. ¿Estás usando PVA, amigos? Sí. Sí. ¿Y el alimentador cohete? No. No. Joder, ya estoy usando PVA. No creo que influya tanto que no use el alimentador cohete, joder. Algo tendría que picar, ¿no? No lo sé, tío. Yo es que voy bastante más simple que tú. Pues por eso, igual es que llevo demasiadas mierdas, joder. ¿No llevas PVA tú? No, tío, estaba probando sin él. ¿Y qué tal? Llevo 30 veces. Joder. Ah, ¿todos sin PVA? Joder, macho. Que es cierto que no son grandes, ¿eh? No pienses que son pequeñitos. Pero llevo 30. Ahí quizás es una cosa de la caña y te picaron más. No sé lo que era. No sé, no me puedo acordar de todo. Pues sacaste algo y te picaron más. Saqué algo y me picaron más ayer. Sí. Voy a sacar algo. Pero acuérdate el soluble, tío. ¿El soluble lo tengo? Pues. ¿Y por qué no pones en vez de la tu 18 con la tu 14? Te va a traer algo más, por lo menos te van a picar, tío. Venga, probemos. Una cosa es que entre poco y otra cosa es que no entre nada, tío. Es que esto... es una mierda, todo. Os tengo que dejar. ¿Y eso? Hablame luego. ¿Por qué? Hasta luego. Chao. Hasta luego. Algo ha pasado. Yo ahora he subido a todos el boili a 18, porque claro, estaba sacando todo pequeño, tío. El más grande fue una carpa común de 16 kilos y después el de
Joder. La laguna he sacado un ITV de 14 kilos y medio, pero joder, me ha picado uno. Es que me ha picado poquísimos peces, tío. Llevo 31 peces desde que llevo aquí. Ay, qué susto, digo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido, por favor? Tengo miedo. Está, ha pasado un pez y ha tocado el hilo. Adiós, lentejas. Chao, chao. Joder. Menudo. Bueno. No, porque este es el. La maldición del streamer. Ah, vale. Claro, él está pescando un montón y yo no. No, no sé. Mañana. Mañana me tocará pescar a mí. Y a él no. Y a él mirar al agua. O pescando y yo aquí mirando el agua. Ostras, va a cambiar cosas. Hola, Nope. Hola, bienvenido a casa. Ya no me están viendo los señores del bar. Jo. ¿Tú yo quería que me vieran los señores del bar en la tele de 85 pulgadas. ¿Normal o azul? El trofeo, Álvaro. Vale, te lo pongo azul, ¿vale? Ya, ya está. Ahora es capaz de sacarla, cabrón. Verás. Ojalá la saque, claro que sí, joder. ¿Pero qué coño pasa aquí? Joder, ¿qué coño pasa aquí, tío? Estoy haciendo lo mismo, he bajado los líderes, he puesto esto, he sacado el PVA, he puesto el PVA, coño. Pongo soluble, quito soluble. ¿Ves? No hace nada como cabrearse un poco para que te pique. Pero en dos cañas además, ¿eh? No en una, en dos a la vez. Hostia puta, ¿qué mierda es esta, coño? A ver si es un trofeo. No, ya sería mucho pedir, ¿no? Uh-huh. Qué puta, es que joder. Carpajiel, claro que sí. Un desastre, tío.
Hola, salmón rosado, 4 kilos. Que sí. Gracias. ¿Esto que me hago yo? Yo me dijo, pero van a hacer un pelín más a la derecha. Hacia allí, digamos. Mira, hacia la punta de la islita, bueno, la isla, el trozo de tierra. Sí, vale. Voy para allá. Me debe algo, se ha escapado, pala mientras. Toma, ahora voy a dejar afuera. Te llega, señor. Ay, señor. Pandriguis. Sacando autobuses, sacando de todo, ya me han dado agua. Es que no. No has cogido a un sitio para ti. No, desde luego. Si me he ido al cole. Si me he ido al cole. Si no te he engañado. Te he dicho, ibas al cole y tenías fiesta, 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 fiesta. Me las vamos.
pesco nada. No pesco nada. El sorteo, el sorteo para cuando toque, aún no toca. No toca, pues no ya, ¿eh? Cuando toque. Ya toca ya. Tú toca en esa, ¿eh? Toca para nosotros dos. Ahí lo tienes, dice. No. Aplicar tú, la primera para aplicar. Cambiarás nosotros. ¿Qué cambio qué? Nosotros no te quitan nada, ninguna. ¿Y qué? Me han picado antes. Ah, me picaron antes. Sí, pero no, no ha salido. Ah, vale. ¿Qué te hace el sorteo? Ya. Pues lo voy a sortear ya. Pues muy bien, chicos, vamos a hacer el sorteo. Ay, espera, me pican. Es que no, ahora no puedo, que estoy a tope con los búfalos. Estoy en fire, ¿eh? Estoy en fire ahora mismo, joder. Está 3 horas mirando el agua. A ver. Mira, Jesús, te está escribiendo a Jesús. Toma huevo. Mira, Jesús, para nada. Mira lo que hago yo de ganadores. El ganador es. Muy bien, pues esto ya está. Tenemos a Pandras, a Sevilla, a Lentejas, a Álvaro, a Merta, a Ninona, a Jesufla, a Astur y Nope. Y el ganador es. ¿Quién será? ¿Será? ¡Merta! Merta, ha sido el ganador. Que no está. Pero bueno. Todo siempre igual, ¿eh? Nunca hay nadie aquí. Tongo, pues claro que tongo, joder, pues claro que tongo. Completo, fuera. Sí, tongo, a mí nunca me ha tocado. Ni te tocará. Ni me tocará. Oye, bicho, malo. Si quieres algo me lo pides yo otra vez. Ya lo sé. Ojo, ¿cómo está la peña, tío? Vamos, vamos, vamos. Una hora, dice. 1 hora, dice. 3 horas y media. 38 peces. 1 hora, dice. Y bueno, un lado para ti. Mira, ahora lo verás. Pasa que he tenido que parar mucho, ¿eh? Mira. El primer pez cuando lo he pescado. ¿Lo has visto?
no, ya no, acaba de salir, ¿eh? Pasa muy rápido, ¿eh? Es que no me he dado cuenta. Es que ya te digo, tuve que reiniciar el router y todo, apagar, encender el ordenador. Vale, no sé ni lo que estaba sorteando, la verdad. Ah, sí. La lampa, sí, vale. A ver, Mertalium, ¿dónde estás? Mertalium le tocó hace poco algo también, ¿eh? Listo, una cosa menos. Pescar, ¿eh? El pescar se acabó. En fin, pues bueno, chavales, hasta aquí mi día de pesca de autobuses. Ha sido poco productivo, la verdad. Pero bueno, mañana más seguiremos pescando autobuses, o seguiremos pescando bremas, o seguiremos pescando nada, o yo qué sé, lo que haremos. Vale, así que gracias por estar ahí un día de la tarde más y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.